Bienvenidos a NotiU, el noticiero que reúne toda la información de nuestras universidades nacionales. Vamos rápidamente a los títulos del día de hoy. Hoy en NotiU no te pierdas toda la información universitaria del país. Te presentamos los títulos del día. La radio FM 100.3 de Paraná festejó su quinto aniversario. Fue hace exactamente 5 años desde aquí que anunciamos el lanzamiento de Radio UNER Paraná. Hubo sentencia en la mega causa La Perla. Es un hecho trascendental y por supuesto muy emotivo para quienes desde hace muchos años están a la expectativa de una respuesta por parte de la justicia, ¿no? Presentaron la propuesta académica de periodismo en Avellaneda. Nosotros transformamos el aula en una redacción profesional, como si estuviéramos teniendo los cierres iguales a los de un diario. Se reunió la comisión directiva de la Asociación de Radios Universitarias. En la discusión de esta nueva ley de convergencia de medios que está teniendo el gobierno, las radios universitarias, los medios universitarios en realidad estén presentes. Firman convenio de doble titulación entre la Universidad del Paraná de Brasil y la UNAM. O primeiro passo hoje foi dado com esse acordo aí de dupla diplomação e estamos muito felizes. 13ª Feria del Libro en la ciudad de Tandil. Poder transmitir y transferir todo lo que se hace en la universidad, los proyectos de distintos grupos de investigación. Se realizó el 6º Encuentro de Agricultura Familiar en La Plata. La difusión de distintos puntos de importancia y de interés que tiene la agricultura familiar, y uno de esos es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar. Y empezamos en la provincia de Entre Ríos, porque la radio 100.3 de Paraná, del Sistema Integrado de Radios de la Universidad, cumplió 5 años y realizó una transmisión en vivo de 12 horas. No por casualidad, hoy estamos aquí transmitiendo en vivo para el Sistema Integrado de Radios, porque hace exactamente 5 años desde este lugar anunciamos la puesta en marcha de Radio UNER Paraná, y por eso quisimos desde aquí hoy celebrar con una transmisión en vivo que arranca desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, con programación local, con programación propia. Así que fue hace exactamente 5 años desde aquí que anunciamos el lanzamiento de Radio UNER Paraná. Y desde ese tiempo hasta aquí, bueno, ha sido largo el camino de, bueno, lo que significa poner en marcha un medio de comunicación. Entendemos que hemos ido mostrando algunos avances, que Radio UNER Paraná se escucha, que está más cerca de la comunidad, que vamos construyendo una audiencia que va disfrutando una programación que tiene una mirada propia, tiene la mirada de la universidad, esa mirada que atraviesa toda la programación en las instancias musicales, en las instancias periodísticas, en las instancias deportivas. La mirada de la universidad siempre está presente y eso es lo que distingue a esta programación, a la programación de la radio de Paraná y al resto de las radios que componen el Sistema Integrado de Radios de nuestra universidad. Me refiero a la radio de Concepción del Uruguay y a la radio de la ciudad de Concordia. Así denominado, tal vez sí, no tenemos referencia de otro modo de concebir la programación como la imaginamos allá hace tiempo, mucho antes de que la radio saliera al aire.
en el resto de las universidades nacionales. Entendemos que es la única experiencia que trabaja de este modo. Es un modo colaborativo, un modo que está concebido como estructura de red, donde no hay un centro donde se producen los contenidos y el resto se irradia, sino que se comparte la programación de manera alternada. Vamos generando las tres ciudades la programación y de ese modo vamos intercambiando contenidos. No siempre recibimos y no siempre emitimos. Es una concepción donde la estructura de la red está presente y eso es tal vez lo que nos distinga de otros medios de comunicación, de otras universidades que tienen más de una radio. Escuchábamos las palabras de Aldo Rothman, director del Sistema Integrado de Radios de la UNER, y aprovechamos para felicitar a todo el equipo por este nuevo aniversario. Y nos vamos de Entre Ríos hacia Córdoba, porque este 25 de agosto se realizó la lectura de la megacausa La Perla, donde hubo 45 imputados por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar. Hablamos con autoridades de la Universidad de Río Cuarto, quienes nos contaban el trabajo que realizó Unirio TV en la lectura de esta sentencia tan importante para nuestro país. Ellos tienen planificado una serie de actividades tanto en Córdoba, a través de la presentación de representantes, por supuesto de la ciudad y también de la universidad, y después una serie de actividades también a realizar en la propia ciudad de Río Cuarto. En este sentido, uno de los temas que tratamos fue la posibilidad de dar a través de los medios de comunicación de la universidad y fundamentalmente a través de nuestro canal de televisión, la posibilidad de hacer una transmisión continua y directa en el momento de la lectura del fallo. Rector, un hecho histórico lo que va a suceder con este veredicto, este fallo. ¿Cómo se posiciona institucionalmente la universidad pública? Bueno, sin duda es un fallo que hay que destacar, es una de las causas más importantes en el país. Entendemos que institucionalmente y fundamentalmente a través de la actividad que venimos llevando adelante y que viene llevando adelante el observatorio, es un hecho trascendental y por supuesto muy emotivo para quienes desde hace muchos años están en la expectativa de una respuesta por parte de la justicia, ¿no? Y en eso creo que es lo que hay que destacar, la posibilidad de llevar adelante todas estas instancias judiciales y poder tenerlas por concluida con una demostración de los hechos reales. Esto nos va a permitir también dar a conocer la realidad de estas situaciones y estos hechos que se han ido dando en la historia. Nos va a permitir también comunicar al resto de la comunidad, a los jóvenes, que quizás no les ha tocado tener la real vivencia de lo que han sido estos hechos vividos en el país en aquellos años. Y bueno, consideramos que es importante y por supuesto la universidad tiene que estar presente avalando y apoyando esta decisión por parte de la justicia también y en los reclamos justos que tiene la comunidad. Y recordamos que esta causa se desarrolla hace más de 4 años con más de 700 testigos y 34 pedidos de cadena perpetua. Y de la provincia de Córdoba nos venimos hacia Buenos Aires, porque en la Universidad Nacional de Avellaneda se realizó una presentación sobre la propuesta académica de la licenciatura en periodismo. Mi nombre es Néstor Centra, soy docente de la Universidad Nacional de Avellaneda de la materia Radio 1 en la carrera de periodismo. Mi nombre es Agustina Grasso, yo soy periodista de gráfica, trabajo para el diario Perfil y también para distintos portales de Latinoamérica e internacionales. Soy Ignacio González Prieto, trabajo como periodista desde que tenía 12 años. Soy el encargado de la sección judicial y policial de Canal 13 y de TN y trabajo para la Voice of America de los Estados Unidos. Yo soy profesora del taller de redacción periodística de la Universidad Nacional
Nacional de Avellaneda. Es una materia teórico-práctica, por lo cual nosotros transformamos el aula en una redacción profesional, como si estuviéramos teniendo los cierres iguales a los de un diario y que los chicos puedan escribir en clase con computadoras, como si fueran ya profesionales. Tratamos de darle a la materia Radio 1 todos los elementos. A muchos jóvenes que ingresan a la universidad que no escuchan radio. Entonces, lo primero que hacemos es que tenga un contacto de manera permanente con ese medio y que puedan comprender que es una salida laboral. Hoy estamos inmersos en la sociedad del infoentretenimiento y nosotros como profesionales tenemos la obligación de no perder aquellos principios básicos del periodismo tradicional, el chequeo de la fuente, la elaboración de la información, pero sobre todo nos tenemos que preparar técnicamente y también físicamente para poder transmitir esa noticia. Lo que hacemos nosotros es trabajar también con nuevas tecnologías. No solo aplicamos cómo se escribe para un diario, sino también cómo se escribe para portales de noticias. Trabajamos con la inmediatez, con temas de impacto, con temas del día y ya estén preparados el día de mañana cuando se reciban para poder tener un buen nivel. Soy Anabel Villar, estoy en el cuarto año de la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me llamo Nicolás Mesa, tengo 30 años y estoy cursando la licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Hola, mi nombre es Laura Torres, soy colombiana, tengo 22 años y estoy en el tercer año de licenciatura en periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Me gusta la política, me gusta el deporte, me gusta la cultura. También la posibilidad de estudiar periodismo y desde el periodismo poder abarcar todo lo demás. A mí me parece que el periodismo es una herramienta de transformación social. Eso es lo fundamental de la universidad, que nos enseña a crear a nosotros y no a que nos quieran crear a nosotros. La carrera de periodismo es para gente que le gusta investigar, para gente que le gusta estar enterada. Y me di cuenta que yo era una persona que tenía mucha relación con esta carrera cuando vi las materias y me fui encaminando más por el área de la televisión, por el área de radio. El estudiante de Avellaneda tiene la particularidad de que se interesa mucho por su realidad inmediata y que le interesa también poder investigar temas cercanos a la zona de Sur, que es una zona muy rica en historias y en reportajes. El perfil del alumno de la Universidad Nacional de Avellaneda que se busca es aquel que tenga una idea plural, que tenga una idea participativa y que además trate de investigar y de tener argumentos. En el caso de periodismo, fundamentalmente en radio, para que cuando opine no solamente sea una mesa de café, sino que tenga elementos para poder decirse periodista, para que pueda destacarse entre el resto de aquellos que se hayan recibido en distintas universidades. Ese es el objetivo que tenemos aquí en la Universidad Nacional de Avellaneda, y el día de mañana puedan trabajar en la radio, en la televisión, en los medios digitales y también en la gráfica, en base a todo lo que aprendieron aquí en la universidad. Y ahí veíamos cómo distintos docentes de la carrera nos anticipaban las diferentes actividades que se realizarán en lo que resta del año. Y ahora nos mantenemos firmes en la provincia de Buenos Aires, pero nos vamos a la ciudad más conocida por su basílica, la ciudad de Luján. Se ha convocado a Asamblea Extraordinaria para que todos los asociados de Aruna participen en la elaboración de un documento que será presentado ante el SIN para que en la discusión de esta nueva ley de convergencia de medios que está teniendo el gobierno, las radios universitarias, los medios universitarios en realidad estén presentes en el desarrollo de esa ley. Entonces la idea es, bueno, consensuar un documento en común y poder presentarlo al SIN para que el SIN sí lo eleve al Congreso de la Nación en el momento que se discuta la ley, porque convengamos que todavía ni siquiera hay un proyecto de ley. Pedirle también al Congreso de la Nación que declare el 5 de abril como el Día Nacional de las Radios Universitarias, teniendo en cuenta que la radio de la Universidad Nacional de La Plata, la primera radio universitaria del mundo, cumple los años del 5 de abril. Comenzar de a poquito a trabajar o a tirar proyectos para trabajar en conjunto con RENAU. Aruna y RENAU ya hemos hecho una experiencia hace un par de años, cuando fue el aniversario de la radio de la Universidad de La Plata, donde RENAU realizó un documental de las radios universitarias. Eso fue una muy buena idea y tuvo mucho éxito, pero la idea es tener ahora un trabajo continuo, ¿no?, entre las dos redes, que creo que en este contexto potenciarnos y juntarnos nos va a ayudar mucho.
El responsable de la radio de la UNLU, Gastón Colaprete, nos cuenta lo que se abordó en la reunión de la Comisión Directiva de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. La ARUNA agrupa 59 emisoras que garantizan el funcionamiento de todas las radios universitarias de nuestro país. No te muevas de ahí porque ya volvemos con muchas más noticias universitarias aquí en NotiU. Seguimos con más NotiU, el noticiero de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Y ahora sí nos vamos a la Universidad de Misiones, porque se realizó un convenio de doble titulación entre la Universidad Tecnológica de Brasil y la UNAM. Hoje você consegue compartilhar estruturas. Hoje nossos alunos têm muito a aprender aqui, como também temos coisas que podem contribuir na formação dos alunos argentinos e passarmos a ter aí profissionais melhores formados num mundo que é cada vez mais competitivo e que tem todas as dificuldades aí que países como a China estão impondo para os países em desenvolvimento. Nós já temos um convênio maior que nos torna parceiros e que abre todas as possibilidades, pesquisas conjuntas, enfim. Mas o primeiro passo hoje foi dado com esse acordo aí de dupla diplomação e estamos muito felizes. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná já tinha aproximadamente 40 duplos diplomas e nenhum diploma assinado ainda com a América Latina. Foi nosso primeiro diploma e esse é um momento especial aí para a universidade. O ano que vem termos alunos nossos aqui e alunos de vocês estudando no Brasil. Escuchamos las palabras del docente Luis Alberto Pilati de la Universidad del Paraná de Brasil, quien nos comentaba los beneficios de este nuevo convenio firmado con la Universidad Nacional de Misiones. Y de Misiones nos vamos a la región pampeana de nuestro país. Y nos vamos hacia la ciudad de Tandil, porque en la Universidad Nacional del Centro se realizó la 13ª Feria del Libro, donde participaron muchísimas personas recorriendo los más de 40 stands. Estamos participando muy activamente de la 13ª edición de la Feria del Libro de Tandil. En este caso, bueno, después de un par de años, volvemos al Centro Cultural de la Universidad, lugar donde se está desarrollando el predio ferial, y bueno, y desde siempre la Universidad participando muy activamente, y en este caso la editorial de la Universidad específicamente, siendo parte del comité organizador. La verdad que estamos muy contentos, este es un esfuerzo de todos, un trabajo en conjunto de Tandil, del municipio, de la Cámara Empresaria, de la Universidad, de la Asociación de Libreros. Los objetivos principales de una editorial universitaria en general, hablando en general, deben ser la transferencia de conocimiento, el poder brindar todo lo que la universidad ofrece y también de sectores de la ciudad y de la región, ¿por qué no? Estamos abiertos a todas estas posibilidades para poder transmitir y transferir todo lo que se hace en la universidad, en los proyectos de distintos grupos de investigación. Veníamos con una colección de textos para la enseñanza que tenía más tinte académico, orientado más a las cátedras. Esa colección, por supuesto, sigue porque nos ha nutrido y nutre más al interior de nuestra universidad. Pero se han planteado 4 nuevas colecciones donde tenemos el mundo de las artes, ficción, relatos. En el marco de esta feria, la editorial Unicen está presentando 2 de sus recientes libros editados este año. Uno perteneciente a la colección Sociedad, que es el libro de Daniel Di Cosimo, Los trabajadores y la última dictadura, y otro es el de Marcelino Iriani, Peones de ajedrez 3, que continúa con la exitosa saga de su libro Peones de ajedrez, así que estamos muy contentos de poder estrenar 2 colecciones nuevas que, bueno, tienen un diseño muy particular y
bueno, con la idea de captar nuevo público, así que estamos muy contentos con eso. Estamos en el stand de la editorial de la universidad, pero también nucleando a través de la librería universitaria, cada editorial en su área específica, en su feria, tiene la posibilidad de tener en el stand a todo el resto de la oferta de las editoriales universitarias. Así que no solo van a encontrar el catálogo propio de la editorial Unicen, sino del resto de las editoriales universitarias del país, lo cual está muy bueno y federaliza la oferta, ¿sí? Escuchamos al licenciado Gerardo Tazara, responsable de la editorial de la Unicen, donde nos anticipaba todas las actividades que van a desarrollar y vienen desarrollando con más de 45 títulos propios. Continuamos en suelo bonaerense, pero nos vamos hacia la Universidad Nacional de La Plata porque se desarrollaron las sextas jornadas de agricultura familiar en las facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias. La iniciativa fue, digamos, un grupo de docentes o de técnicos que trabajábamos en terreno con la agricultura familiar, algunos estaban investigando, otros más haciendo extensión, y esta necesidad de reunirnos, de realizar un encuentro, teniendo en cuenta también la gran cantidad de agricultores familiares que hay acá en la zona de La Plata por la producción principalmente hortícola y florícola. Y bueno, y a partir de ahí es que decidimos empezar con estas jornadas, y fue un éxito desde el primer año, porque realmente era una necesidad que teníamos tanto los productores, los estudiantes, toda la gente que trabaja en relación a la agricultura familiar, de encontrarnos, de compartir, de expresar las demandas o las ofertas también en cuanto a lo que estamos investigando, a lo que estamos trabajando. También otra de las actividades que se hacen más allá de las ferias que estuvimos charlando tienen que ver con la difusión de distintos puntos de importancia y de interés que tiene la agricultura familiar, y uno de esos es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que es lo que se está buscando, que si bien está aprobada, todavía no está reglamentada y no tiene financiamiento. Entonces estos espacios es donde, bueno, todos los que nos interesa y trabajamos y apostamos a la agricultura familiar, de fomentarla, de impulsarla y, bueno, de exigirles a los responsables políticos para que se reglamente y tenga un financiamiento como corresponde. Que nosotros venimos haciendo hincapié al gobierno desde hace más de 4 años ya en el acceso a la tierra. No queremos que nos regalen. Por familia de productores necesitaríamos 4 hectáreas para rotar, ¿no? Entonces, 4 hectáreas de tierra no es como un productor de ganado que necesita 50, 60 hectáreas. Nosotros con 4 hectáreas generamos una cadena de trabajo grandísima, que empieza desde nosotros, el transporte, la verdulería, en el mercado, en distintos puntos, como ya ustedes se dan cuenta. Pero con el anterior gobierno estábamos teniendo ya unos lazos más frecuentes, pudimos por lo menos conseguir unos tractores equipados para trabajar, pero se cambió. Con este gobierno no tenemos nada, ni nos dan ni una reunión por lo menos para decirnos si es posible o no. Por eso no nos escucha. Por eso que ahora por nuestro lado nos estamos organizando para, conjuntamente con las universidades, para tratar de construir una fábrica para los controles biológicos. Ahí tienen los productos. Queremos producir nuestros propios productos para, por ese lado, tratar de bajar los costos. Me parece algo fantástico y ojalá que llegue para todos los ciudadanos de acá de La Plata, que sea más conocido realmente, porque los productos son espectaculares, dura cualquier cantidad de tiempo realmente, y nunca salen malos, es muy bueno, son muy buenos. La Plata cuenta con uno de los cordones frutihortícolas más importantes de nuestro país. Por eso este destacado evento, donde los productores locales tuvieron un contacto directo con los consumidores, eliminando así la cadena de comercialización. Hasta aquí hemos llegado con NotiU, el noticiero que te informa sobre todo lo que sucede en nuestras universidades nacionales. Nos vemos en la próxima edición.